Bueno, pues vamos con la primera peli de hoy, que es Tierra de Guerrero, de 2014, que es de Nueva Zelanda. Sí, señor, una película que nos narra, pues probablemente algunas antiguas tribus que habría allí. Y nos cuenta, pues, una historia que, aunque la hemos visto, pues es entretenida. Como es, tribu buena que tiene paz con tribu mala. Muy mal, con un guerrero que tiene descomposición anal. Sí, ya lo veréis eso. La verdad, la tribu mala hace trampas como siempre. Sobre todo el cabón. Masacra a la tribu buena y el superviviente, que es el príncipe de esa tribu, pues tiene que iniciar un viaje para convertirse en un guerrero. Sí, un chavalote que no tiene ni idea de nada. Y va a dar con un guerrero así que tiene fama como de espíritu maligno. Vamos, de hecho, es dueño de una parte de la isla, una zona que dicen que está encantada y es lo que y no está encantada. Lo que pasa es que el colegator que entre ellos se lo funde, ¿eh? Efectivamente, e incluso se dice que come la carne de aquellos que mata. No, se dice no, se la comían. Claro, lógicamente con esa papeleta, pues. Nadie pasaba por allí. Pero claro, la tribu mala para cortar se mete por allí y. Porque tiene un jefe que es muy chulo, el mismo que va, tiene la descomposición gástrica. Pues es muy chulo, dice, mira, ¿para qué vamos a tardar una semana si podemos tardar 3 días? Y se mete en el terreno del guerrero mítico, y claro. Lógicamente, pues aquí veremos una relación maestro-alumno, ¿no? Porque este joven llega al pueblo de este hombre, digamos que hacen migas los dos y juntos pues inician este camino de Hombre, venganza. el hombre en el fondo ve en el chavalito pues lo que le pasó a él, porque este hombre, si se convirtió en un demonio es porque le pasó lo mismo que a él. Otra tribu mató a toda su familia y quedó él solo. Bueno, a toda su tribu y quedó él solo. Entonces, claro, es este hombre pues lo que lleva un drama interior y que lo manifiesta de esa manera, ¿no? Siendo un animal de bellota. Ahí está, y él solo pues se encargaba de defender las tierras de la tribu, pero claro, él solo no. La cuestión, que es una película que es como también un poco, vamos a decir, del oeste, pero es más bien de persecución. Están todo el rato corriendo uno detrás del otro por la jungla. Es muy entretenida, no se hace aburrida en ningún momento. No, 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 porque no dejan de pasar cosas continuamente. Deciros que el nivel de brutalidad pues es el adecuado, o sea, es duro, porque en la película se ven cosas. Hombre, esta gente son antiguos, primitivos, y lo que pelean es con hachas, con palos, con cuchillos, y lo que se ven son los cortes, normal, las heridas. Bueno, y los cortes de cabeza también, ¿no? Alguno que otro, sí, en fin. Lógicamente lo advertimos esto para que hay una película de guerreritos de indios, se la pongo al niño. No, no se la pongáis al niño. El niño que aprende ahí, coño. Que el niño aprenda a ser cirujano, ¿no? Bueno, entonces en ese caso sí. Por lo demás, deciros que son un reparto de gente pues muy de allí, de Nueva Zelanda, ¿verdad? Un star system que no conocemos mucho, ¿verdad? No, la verdad es que yo no conocía a ninguno. E incluso si por curiosidad miráis la ficha de la película, algunos nombres son como, digamos, indígenas, ¿no? Tienen ahí, por ejemplo, uno que estoy viendo de aquí, te coge tu jaca. Te coge tus jacapacas. Exactamente, ¿no? Lo decimos hace un poco de cachondeo, pero es que se ve, ¿no? Y los rasgos de los actores, muchos de ellos indígenas. Hombre, tienen que hacerla creíble. Y en Nueva Zelanda no es como en Estados Unidos, que no queda ningún indio, alguno queda. Ah, pero si esta gente tan buena que ha desarrollado los derechos civiles para medio mundo hicieron desaparecer a los indígenas. Sí, pero fue como por arte de magia, estaban. Y cuando estaban durmiendo, venía el séptimo de caballería, los mataba a todos y al otro día no quedaba uno, oye. Un truco de magia, ¿no? Fue. Ah, claro. Son los precursores de David Copperfield, ¿no? Que hace desaparecer Exactamente. edificios y todo. Ah, vale. Dicho así, pues ya está.